número nueve, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo coloquio interdisciplinario de estud sobre estudios en el deporte en México y el mundo. Tengo el gusto de estar aquí rodeado de tres ponencias que realmente van a ser muy nutritivas, van a ser muy interesantes, que van a abrir la discusión sobre deportes que tal vez a veces no son tan, tan vistos y uno que es de los más populares también a nivel del país. Está con nosotros Barbosa Martínez Jesús Antonio. Él viene de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, viene de Puebla, así que bienvenido, estás en casa. Él nos presenta su ponencia de Sociabilidades construidas en torno al básquetbol: el caso del municipio de Cozoltepec, Guajuapan de León, Oaxaca, 1960-2023. También está con nosotros eh, la doctora Emily Carreón y el licenciado Alan Zúñiga del de Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Química con la ponencia Ulama, Pok Tapok Chak Chai, espero no lo haya dicho mal, la práctica contemporánea del juego ancestral con pelota de ULE rebotando de la industria cultural al ámbito universitario. Y también se cuenta con nosotros el maestro Roberto Enríquez de, Enríquez de la Selva, del de Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, para presentar el skateboarding, identidades, cultura y apropiación espacial. Así que también bienvenido en casa, desde Tijuana acá a la Ciudad de México. Y pues no está con nosotros eh, Rubén Diego de Pérez, porque bueno, tenía una complicación que estaba en la Sierra. Y pues no, no nos pudo acompañar con nosotros. Así que vamos a darle pie a Jesús Antonio Barbosa Martínez para que nos hable de las sociabilidades construidas. Bueno, buenas tardes al público presente. Eh, antes de empezar con mi ponencia, me gustaría eh, este, dar un agradecimiento al este, el equipo técnico, a la misma Facultad de Ciencias Políticas y al UNAM por abrir este tipo de espacios para que platiquemos sobre el deporte, porque, pues, como mencionaba aquí mi compañero, pues a veces es difícil que las academias tomen en cuenta eh, el deporte como algo muchas veces serio. Bueno, eh, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como lo dijo, yo empezaré platicando sobre eh, las sociabilidades construidas en torno al baloncesto. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el baloncesto configura una red extensa de sociabilidades que abarcan un entorno de relación colectiva en distintos niveles y que comprende desde un entorno regional hasta uno internacional, ya que la misma naturaleza organizativa de este deporte ve implicada la participación de varios grupos independientemente de su origen. Sin embargo, a medida que el juego se ha ido popularizando, Surgen multitudes de nuevos y enrevesados vínculos acorde con el contexto social y regional. En esta investigación se pone de relieve la problemática del desarrollo del baloncesto en el municipio de Santa Gertrudis Magna de Cozoltepec, Huapopan de León, Oaxaca. Examino las implicaciones políticas y los cambios en la estructura educativa que se han experimentado a lo largo del siglo XX en México. Y que han dejado una profunda influencia en las realidades vividas por los distintos grupos sociales de la región. Estos cambios han repercutido en la forma en la que el baloncesto ha sido percibido, practicado y comunicado a, a las personas de Cozoltepec. Aunado esto, analizo la forma en la que el baloncesto ha incorporado elementos externos como parte de su identidad cultural a través de la interacción con otras comunidades y las adopciones de prácticas y estilos de juegos provenientes de diferentes contextos. El baloncesto de Santa Gertrudis Magna ha evolucionado y se mantiene evolucionando, como en muchas otras partes del país, eh, sin tomar en cuenta cuál es el rubro oficialista de las ciudades. ¿no? Dichas influencias no solo se limitan al aspecto técnico, sino que también reflejan la forma en la que se vive y percibe el deporte. Finalmente, destaco la importancia de la convivencia y una parte del espíritu deportivo que se genera durante los encuentros y puesto que los partidos no son momentos de competencia solamente, sino se vuelven espacios de sociabilización, se vuelven este pues a veces pláticas entre los aficionados, entre la comunidad y entre todos aquellos que están implicados para que se lleve a cabo un encuentro de baloncesto no solo con los jugadores. Este, siguiente diapositiva, por favor. Ok justifico mi investigación y esta ponencia bajo este bajo algunos criterios como el poco conocimiento que se tiene sobre este fenómeno sobre algunos trabajos que he revisado desde el mes de febrero hasta este punto he visto que el básquetbol en la zona de Oaxaca no se estudia como un deporte en sí sino que se ve como un complemento de lo que significa y de lo que es una fiesta patronal no se va más allá de una rápida descripción de acontecimientos sobre lo que es un juego de básquetbol en una comunidad en Oaxaca. Por otra parte, sí existen algunos estudios donde algunos antropólogos pues mencionan al básquetbol, pero no va más allá, solo se menciona. Son antropólogos de origen estadounidense que hacen investigaciones de otro tipo y que se les hace curioso ver que se practique básquetbol entre las comunidades de Oaxaca y con unas diferencias notables al básquetbol que ellos mantienen, ¿no? Pero este, muchos de, este trabajo, de estos trabajos no van más allá. Eh, por este motivo, es necesario que se, se vuelva a valorizar el fenómeno del básquetbol con una perspectiva histórica descentralizada. Que tenga como eje principal el acuerdo social confirmado entre los habitantes de una misma zona para la organización de los encuentros deportivos regionales y macro -regionales. Eh, ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, eh, platicando un poco más sobre lo que es Cozoltepec, pues les este, describo un poco el terruño. Es una comunidad que pertenece al municipio del mismo nombre y corresponde al distrito de Huajuapan de León. Está ubicada en su zona norte colinda con varios municipios, como el de Santiago de Chazumba, como el más importante, eh, Tequistepec, Petlalcingo y San Jerónimo, Sayacatlán. Forma parte de esta microrregión que conocemos como Mixteca, Oaxaca, Puebla, y se encuentra comunicada por, este, por la carretera Tehuacán-Guahuapan a la altura del kilómetro 75. Eh, otras cosas que me gustaría describir es que es de un clima semiárido que tiene una corta temporada de lluvias y pues la, el mismo terreno pues es eh, bastante montañoso eh, serán cosas más importantes que desarrollaré en unos momentos eh, siguiente por favor bueno los objetivos como primer objet objetivo y principal tengo que eh, decir que es el describir de una historia del baloncesto que nos ayude a visualizar por medio de un ejemplo específico el fenómeno del desarrollo de este deporte en nuestro país explorando también las relaciones sociales que se conjugan a través de él y cómo afecta al devenir de una comunidad. También indagando en el momento histórico del surgimiento de lo que conocemos a día de hoy como lo que es el deporte, y sobre todo el deporte en conjunto en México, y su extensión por todo el territorio nacional. Eh, siguiente, por favor. Eh, siguiente. Bueno. Eh, aquí en esta diapositiva podrán observar cuatro puntos que intenté tomar como importantes para describir un poco el contexto histórico del básquetbol en México. Eh, primero, tener en consideración que el deporte es una expresión cultural, eh, que necesitamos entender la organización de las clases dominantes hacia el deporte, la concepción que se tenía a finales del siglo XIX y siglo XX sobre lo que era el cuerpo y lo que tenemos actualmente, y sobre el impacto de la inversión extranjera. Siguiente, por favor. Bueno, el surgimiento del deporte en el siglo XIX en Europa se contextualiza en las importantes revoluciones políticas y económicas que ocurrieron en Francia e Inglaterra a finales del siglo anterior. Estas revoluciones dieron lugar a un nuevo sistema socioeconómico y político conocido como el sistema capitalista liberal. Aquí hago un paréntesis diciendo que... En muchos trabajos que he revisado, pues es fácil este, pre predecir que el deporte siempre este, está de lado de la aristocracia, de las clases dominantes y de la burguesía. Eh, bueno, esto en casos del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, tanto en Europa como en el resto del mundo, se observa un auge en la construcción de fábricas, en la, en la expansión de redes ferroviarias y movimientos migratorios. Hasta este momento, Inglaterra había liberado la industrialización, lo que provoca una reorganización completa de la economía y de la sociedad, alineándose con los principios revolucionarios que buscaban la igualdad entre todos los seres humanos. Aquí hay que platicar un poco sobre lo que era la educación física, y ya que ésta experimentó diferentes enfoques a lo largo de la historia y en diferentes regiones. En ocasiones se centró en aspectos médicos e higiénicos, como será el caso aquí en México y mientras que en otras, pues adoptó un carácter más militarista. Eh, los objetivos generales de la educación física incluían promover un desarrollo equilibrado del cuerpo, prepararlo para el fortalecimiento de habilidades y fomentar la, di la dimensión ética y moral. Es por eso, y bajo una perspectiva inglesa, que vemos cómo el deporte se convierte en un componente integral de la educación física, destacándose por tres claves, que es un juego, que se desarrolla en un espacio específico, que hay un ambiente de competición y que también hay una formación ética. Por aquí, más importante decir que hay una asociación cristiana que fue muy importante para la construcción y consolidación de los, este, de los deportes que conocemos hoy en día, la Young Men Christian Association o la Asociación Cristiana de Jóvenes. Una asociación británica fundada en el 1844 por George Willis. ¿Y por qué la menciono? Bueno, lo que pasa es que durante el, por el porfiriato se contribuyó a la, a la consolidación del Estado, a establecer un periodo de pacificación después de una serie de conflictos y guerras que habían afectado al país a lo largo del siglo XIX. Y es durante esta pacificación porfiriana donde veremos cómo la clase burguesa empieza a colocar sus pequeños clubes o sus clubes privados en las ciudades de México, en Puebla, en Veracruz instruyendo algunos este, deportes como lo son la gimnasia, la gimnasia sueca, la natación, el remo, la carrera de caballos y demás, y todo bajo un sentido higiénico y de cuidado del cuerpo. La relevancia social del deporte radica en su capacidad para fomentar la identidad de nosotros, de lo, del grupo a través de la competencia. En otras palabras, el sentimiento del nosotros es local o nacional. Y los seguidores este, necesitan para competir un distinguido como el ellos. Esto según Norbert Elías y, y, y Dunning. Eh, de aquí nos daremos un salto hasta eh, llegado la segunda década del siglo XX, pasada la Revolución Mexicana, donde eh, el... Hay un cambio en la manera en la que se percibe el deporte y quiénes van a conformar el, este, el proyecto de Nación Mexicana. Y aquí es importante mencionar la labor de Moisés Sainz, que asume el cargo de subsecretario de la Secretaría de Educación Pública hacia 1925 y que toma muchas de las ideas de la Young Christian Association al lado de José Vasconcelos y Rafael Ramírez eh, en un papel fundamental para fundamental para la implementación del proyecto de las misiones culturales en México. Esto no solo buscaba la integración social y cultural de grupos indígenas en la nación mexicana, sino que también incorporó eh, varios deportes como es el béisbol, el baloncesto y el voleibol. Este enfoque integral tuvo un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida en las comunidades rurales y contribuyó a la evolución y promoción del deporte como parte de la educación física del país. Otra vez retomando el tema de Oaxaca, eh, les menciono de nuevo, el, el, el lugar es pedregoso, eh, tiene roca sólida, es montañoso, es de difícil acceso y pues si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a Oaxaca, verá grandes este, desigualdades sociales. Sin embargo, llega una misión cultural en 1926 a la zona de Oaxaca y desde ahí se instaura a los maestros, a los nuevos educadores, para que este, sintetice nuevos conocimientos llegados desde otras naciones o desde la Ciudad de México, lo que propicia la proliferación del básquetbol en esta zona del país. Eh, ¿Crees que podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, aquí hay que hacernos unas preguntas para meternos más al tema antropológico. ¿Cómo es que un deporte puede afectar tanto a la composición social de un lugar? ¿Un juego puede dividir u organizar a la población en, con en contextos extracancha? ¿Qué relaciones sociales se pueden desprender de la convivencia que involucra a los pobladores con los elementos que se ciernen en torno al deporte? Siguiente, por favor. Miren, aquí les muestro un mural que es de la Casa del Pueblo, donde se llevan a cabo algunas actividades cultural, culturales, algunos cursos de, este, de Mixteco, y podrán observar que se hace un gran hincapié en lo que significa Oaxaca y Cozoltepec, y aquí del lado derecho, pues vemos un baloncito de básquetbol, ¿cómo no? Porque es parte de la cultura de Cozoltepec. Siguiente, por favor. Y. Bueno, ¿por qué pongo 1960 en la parte inicial de mi trabajo? Bueno, es que lo que sucede es que una cancha de básquetbol ya existía más o menos desde los años 50 ahí en Cozoltepec, sin embargo, era de tierra. Era de tierra, y pues, digamos que si alguno ha jugado básquetbol, necesitamos pues cemento, necesitamos una base donde botarlo. Y aquí narramos que junto a la presidencia municipal y un comité pro deportivo que se crea a partir de los comités que existían en la iglesia, se empiezan los trabajos de pavimentación de la dicha cancha municipal. Siguiente, por favor. Y pues también se mencionan algunos nombres de las personas que estuvieron involucradas e incluso quién fue la persona que trabajó la cancha, que era una persona que venía de la ciudad de Acatlán. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ciertamente sobre el estilo de básquetbol, es diferente al que se puede encontrar en las ciudades. En principio es por varias cosas. Eh, en los pueblos no se puede consolidar un sistema escolarizado del deporte. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes juegan básquetbol en una ciudad, se da un seguimiento tanto al crecimiento del alumno como deportista, como también a la categoría y nivel que se le ve exigido. Vemos desde el micro, pasarela, juvenil, ma varonil mayor, sub 21, sub 22 y muchos más. Esto no puede suceder en muchos lugares o en muchos pueblos, porque para empezar, en Oaxaca vemos un problema que es el de la migración. Vemos mucha gente que se va de los pueblos e incluso mi pueblo solo tiene 400 personas. Entonces, pues no se puede dar el lujo de hacer ligas que sean muy grandes o que den mayor alcance hacia las personas. Por lo cual, los pueblos muchas veces se organizan entre sí para hacer pequeños torneos donde se puedan medir los niveles de juego de entre todos estos jugadores. Por otra parte, también es importante mencionar que durante los setentas y ochentas, muchos de los profesores, que es la labor, este con todo el respeto debido, eh, más fácil de accesar en la zona de Oaxaca durante esos años, porque terminaba la secundaria y podías empezar este, ya a dar clases, eh, se volvió, junto con el básquetbol, una manera de buscar nuevas oportunidades en otros lados, eh, en ciudades grandes, y aquí hay tres determinantes, que serán Ciudad de México, Tehuacán-Puebla, y de León, Oaxaca. Entonces verás a mucha gente que se volvió profesor, que salió de esas zonas y que siguió jugando básquetbol y aprendió nuevas cosas. Entonces cuando retornan al pueblo, pues retornan con nuevos conocimientos para la gente más chica, para los jóvenes. Y estos chicos pues tienen oportunidad de seguir practicando el deporte. Mm. Si alguno de ustedes ha tenido la dicha de tocar un balón de básquetbol o estar en alguna competición, pues han oído hablar de los de las merces o un mercenariato. Para los que no este, saben qué es una merce, una merce básicamente o un mercenario es un jugador de básquetbol o de algún deporte que cobra para jugar fuera de contrato. O sea, este, recibe dinero por jugar. Sin embargo, aquí sucede un fenómeno que podemos ver en otros este, lados del centro y sur del país, que son las merces por competición religiosa. Es decir, se celebra una fiesta patronal y hay un premio por mucho dinero, a veces incluso muchísimo dinero, que atrae a jugadores de otras zonas y que le da relevancia e importancia a una cancha de básquetbol. Y por mencionar alguno, en el caso de Cosoltepec, creo que el que más ha llamado la atención es el de 2016, que fueron alrededor de 50 mil pesos para el primer lugar que no es poco. Y un caso coyuntural fue que en ese mismo año el premio de mujeres, pues no fue solo de 10 mil pesos, que era la tónica, sino que era como de 30 mil, que ya es decir mucho, este, para, una, para un deporte que premia mucho la, la masculinidad. Eh, ¿Qué más les podría mencionar sobre esto? este sobre el espacio y su importancia cultural. Algo que hay que tomar en cuenta es que una cancha de básquetbol no es solo un espacio de juego, sino un, un espacio de integración para la demás población que es parte del pueblo. Si alguno de ustedes va a una población de Oaxaca o a algún pequeño este, terruño de Puebla, pues verá que la conformación de los centros de, este, de los centros de las ciudades están conformados por una, munici una municipalidad, un pequeño parquecito, un kiosco y una cancha de básquetbol. Repito, el terruño es montañoso, por lo tanto no se puede tener una cancha más grande de otro deporte, por eso se eligió el básquetbol. No puedes poner una cancha de fútbol, no puedes poner una cancha de béisbol. Una de básquetbol es más accesible y sirve también para el espacio de las fiestas, de los teatros y demás conmemoraciones. Este, por ejemplo, aquí pueden ver que al lado de la iglesia y también en esta cancha Pues están llevando a cabo pues algunas celebraciones respecto a la Semana Santa Y aquí pues es previo a la competición importante en el mes de mayo Donde se conmemora pues la, la, este, la restauración de la cancha de básquetbol Ya con un piso que ya no es de cemento Este Siguiente por favor y aquí podemos ver este, un festival que se llevó a cabo hace dos años. Perdonen la foto, es que se la tomé a mis papás. Pero es este, un festival del maíz. Entonces, podemos ver que una cancha de básquetbol, un espacio de básquetbol, no es simplemente para jugar básquetbol, sino que se convierte en un espacio de relación para todas las personas de un pueblo. Y puedes pasar a la siguiente. Miren. Aquí es donde reintegro mi hipótesis de investigación y esta es que razón del baloncesto se logran realizar multitudes de interacciones entre distintos grupos sociales puesto que en su composición se necesita de una cooperación colectiva que traspasa a los participantes primarios, involucrando también sentimientos y representaciones particulares, lo cual crea vínculos entre actores antes desconocidos y puede ir más allá del deporte. ¿Quién no ha conocido a un buen amigo, a una pareja o pues unas buenas experiencias a través del deporte, verdad? Y aquí del lado derecho... Hablando de que no es exclusivo del pueblo de Cozoltepec, vemos una convocatoria, un rol de juegos de un torneo pasado que se llamó Guerra de Pueblos, vaya nombrecito, en el que básicamente vemos a las grandes potencias de básquetbol de Oaxaca, porque pues, es un deporte que se practica con mucho corazón y con un premio particular de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos. Este, no tuve la fortuna de poder ir, pero me hubiera gustado estar en ese lugar. Siguiente, por favor. Y por último, me gustaría mostrarles este programa de eventos a celebrar durante la Feria Anual de 2022, donde, perdonen el tamaño de la imagen, pero hay un pequeño torneo de básquetbol y otras celebraciones que giran en torno a la Virgen Santa Gertrudis. Y ni hablar del propio logo que tiene la, la comunidad, que tiene un baloncito sustituyendo a la letra O. Siguiente, por favor. Y bueno, termino con una pequeña cita de un, unas entrevistas que me dio el señor teófilo Martínez Cruz eh, de un equipo de profesores que fueron a trabajar a la ciudad de Huajuapan de León, que se llaman Olvidados. Y esta dice: ¿Por qué un cosoltepecano nace con un balón en su mano? Y esto es básicamente porque son personas de entre 60, 70 años que ya vieron una cancha de básquetbol debidamente pavimentada. Y muchas gracias por su atención. Es, es aquí están. Muchas gracias, Jesús, por traernos el, el básquetbol desde una mirada completamente nostálgica, anecdótica, por lo que sí. leía en tu expresión corporal y en ese feeling que le ponías de, del básquet. Este. Me encantó, me encantó. Hice ahí varias anotaciones al ratito, a ver si da tiempo. Este, muy interesante. Vamos a pasar ahora a la siguiente mesa, donde viene la doctora Emily Carreón y el licenciado Alan Zúñiga del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Química. Su ponencia es Ulama Poktapok Chagchay. La práctica contemporánea del juego ancestral con pelota de hule, rebotando de la industria cultural al ámbito universitario. Así que el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Estoy usurpando un lugar que no me corresponde. Eh, la doctora Emily Carrión no puede estar con nosotros, tiene conflictos de salud por esto del COVID muy extendido. Hay que seguir tomando precauciones porque está. Peligroso aún. Bueno, a ausencia de la doctora Carrión físicamente, pero nos está viendo en lo virtual, gracias a que lo están transmitiendo, eso siempre favorece a, a los diálogos más extendidos. Bueno, les habla ahora Rocío Gres, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y viene también el, eh, el jugador de pelota. Alan, que viene de la Facultad de Química. Entonces son dos instancias distintas, Emily Carrión desde el Instituto de Investigaciones Estéticas y Alan desde la Química. Antes de leer el breve texto que nos hizo llegar la doctora Carrión, me gustaría hacer énfasis sobre la importancia que tiene este proyecto de investigación. Porque por un lado vincula el interés que hay desde los espacios académicos universitarios y después revitalizar un ejercicio colectivo que tiene sustentos históricos muy profundos. Mucho del interés que ha despertado en los estudiantes universitarios viene gracias al impulso que ha tenido la doctora Carrión a partir del interés que ha tenido ella sobre el ULE de manera principal. ¿no? Sus investigaciones previas son aportes sustanciales para poder comprender cómo es que históricamente puede entenderse que este fenómeno del ulama o del juego de pelota ha tenido ese devenir a lo largo del tiempo. Entonces vamos a leer unas, eh, unos textos, un pequeño texto que nos eh, compartió la doctora Emily Carrión mientras van pasando algunas imágenes y posteriormente le cederé la palabra a Alan para que también nos comparta su experiencia desde la propia cancha. Uno de los temas de investigación más estudiados por los americanistas es el juego de pelota precolombino. Sus abordajes convencionales a través de la arqueología mayoritariamente ha sido subrayado en una distribución de canchas y de sus descripciones. Eh, la investigación académica también ha obtenido datos sobre las complejidades de los diferentes juegos de pelota de ULE y su profundidad en el tiempo y el espacio. Los registros tempranos refieren su práctica entre los Olmeca de la costa del Golfo, más tarde Tajín, entre los mayas del clásico, los Zapotecos en los valles centrales, en Teotihuacán también, en el occidente de Mesoamérica además, y en el noreste de la región en el norte entre los chichimecas y en el altiplano central entre los toltecas y pueblos nahuas como los mexicas. Por tanto, el juego de pelota denota una práctica compartida por muchas culturas antiguas que hoy constituyen la región mesoamericana o América, y América media, siendo posible af afirmar que todos aquellos pueblos han tenido la experimentación en, de este ejercicio por distintos periodos. Prueba de ello es la distribución de las canchas de juego de pelota que son más de 2.000 en la región mesoamericana. El juego antes de la conquista Entre los mayas existen registros sobre el pájaro jaguar, señor de Yaxchilán, cráneo de animal 2, vigésimo segundo de la dinastía de Tikal, garra de jaguar de Ceibal y 18 conejo de Copán, quienes jugaban poc ta Si bien no contamos con datos que expliquen con detalle la forma de jugar en el periodo clásico mesoamericano, en el Popol Vuh, relato de origen quiché, están de descritas algunas generalidades sobre el modo de contar, de, de contactar la pelota. En ocasiones, los juegos del Hanakpú e Ishbalanque contaban los señores del Chivalba. Por otro lado, como los héroes gemelos del Popol Vuh, las deidades y los gobernantes del centro de México también jugaban a la pelota. Para el caso, existe el registro del juego de Ulamalitzli, Ulamalitzli, perdón, entre el gobernante tolteca Huemac. Contra las deidades del agua. Entre tanto, abundan escenas de juego con participación directa de otras autoridades como Tecuitzin, Mashle de Azcapotzalco, Axayacat, señor Mexica, Chitlemoc, señor de Suchimilco, Nezahualcóyotl, Coyuja, Moctezuma II y Nezahualpil. Lo propio aplica en las tierras purépecha, donde Cuitsieri jugó con Echiguiribi. Sobre las postrimetrías del siglo XVI, ningún texto colonial menciona la realización de juegos, aunque su práctica continuaba, según podemos eh, inferir, un pasaje escrito en el Memorial de Sololá, códice elaborado por escribas mayas de la región del Cachiquel. La narración, que data de 1583, menciona que el jugador de pelota Andrés Kio sería ahorcado y quemado junto a otro personaje, luego de ser aprendidos, amarrados y golpeados aunque por intermediación de un fraile les fue reiterada les fue retirada perdón la sentencia por su parte el archivo general de indias rama de justicia número 7 consigna que merchor domínguez un español que como indios, que como los indios bailaba en ocasión de sus mitotes enfrentó un castigo también en 1543 debido a que jugaba su pelota Probablemente la escasez de relatos sobre los juegos entre los mayas y los nahuas en las fuentes coloniales de aquel periodo pueda haber sido deliberada, considerando la prohibición durante la época del dominio español, quizás porque preservaba la cosmogonía sagrada antigua. Eventualmente sería una forma de resistencia al proceso de evangelización. Las autoridades europeas condenaron su práctica y ordenaron la destrucción de las canchas de juego. La prohibición del juego y supervivencia. Una vez que las canchas fueron hechas escombros, las voces, los movimientos y los nombres de los jugadores súbitamente también desaparecieron de los registros históricos. Por ejemplo, no conocemos los nombres de los 12 jugadores tlaxcaltejas que viajaron a España en 1529 para mostrar el juego al rey de España y al papa Clemente VII. No obstante, Christoph Weritz, grabador, eh, grabador originario de Estrasburgo, Presenció el juego cuando estaba entre la corte de Carlos V en Barcelona. Realizó un dibujo que desde entonces se convirtió en un referente obligado para los europeos al respecto. Si bien dejaron de sonar las caracolas del Wewet y el teponaztli, la práctica de estos juegos continuó resguardada en las regiones septentrionales, tal como señalan limitadamente algunas fuentes históricas entre los siglos XVII y XIX, incluso a principios del XX. En un texto titulado Historia de los triunfos de nuestra santa fe entre las gentes más bárbaras y fieras del nuevo orbe, editado en Madrid durante 1645, Andrés Pérez de Rivas refiere que lo presenció en Sinaloa. También, en Sinaloa. Francisco Javier Clavijero en 1780, Rafael Adíbar en 1782 y Mariano Beitia en 1780 mencionan la vigencia del juego en el noroeste de México, en los estados de Sinaloa y Sonora. En 1884, Alfredo Chavero anota que, cito, es muy extraño este juego, así como algunos otros usos y aún palabras de origen mexicano que se conservan en estos puntos tan distantes, a la vez que han desaparecido enteramente de su principal acento. Fin de cita. Entre tanto, algunas noticias, reportes informales, también mencionan la particular manera de jugar pelota con la cadena y con las nalgas en la Nueva Galicia de Guadalajara en 1878 eh, y en Culiacán en 1930. Estudios pioneros. Avanzado el siglo XX, luego del largo anonimato de los jugadores para el contexto académico, la antropóloga Isabel Kelly les menciona para descubrir la supervivencia moderna y periférica de una forma arcaica o versión simplificada de este juego. Cuando realizó su trabajo de campo en Acaponeta, Nayarit, durante 1939 es que hace este registro. Tres décadas después, Ted Lejerar y, y su recorrido por Sinaloa... En este también reconoció y observó que el juego interactuó con, los, interactuó con los jugadores. Kelly menciona a Carlos Linga, quien le informó del juego en los alrededores de Mazatlán, Sinaloa, así como los colaboradores en Ayarit: Valentín Zamorano, un jugador, y su hijo, Basilio Zamorano. Lellenar, por su parte, dio cuenta sobre los colaboradores Heraclio, Caco Bernal de Villa Unión, Agustín y José Hernández de la Bayona. Silverio Rodríguez de, Cata, de Cacalotán y Germán Tirado de La Palma. En el contexto de las Olimpiadas de, mil nove, de 1968, entre las presentaciones que siguieron como reportan los diarios de la época, los nombres de los jugadores quedaron inscritos en los anales del juego de pelota. Antonio Velarde, El Gallo y otros jugadores fueron mencionados en las crónicas periodísticas eh, de la época. Gracias a los esfuerzos colectivos de estos personajes, el juego de pelota mesoamericano pudo ser presentado al mundo, cuyos practicantes, a su vez, dejaron conocer su legado ancestral. A partir de allí empiezan a estudiar, empieza a ser estudiado por la Academia Mexicana en eventos como la 12 Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Religión en Mesoamérica. Los nombres de aquellos jugadores y de sus herederos se suman a los registros que realizó Roberto Rochín desde comienzos de la década de 1980, cuando realizó la película Ulama, el juego de la vida y la muerte, con el propósito de documentar la práctica para la prosperidad y retratar las características, evolución y supervivencia del juego. Rochín informó la continuidad en el estado de Sinaloa y lo proyecta para todo el mundo. Con el cineasta colaboraron Marcos Osuna y Don Félix de la, Teba, de la Tevaira a quienes se sumaron otros jugadores y pormenores y promotores de Lulama, entre quienes destacan los miembros de la familia Lizárraga Covarrubias y el señor Raimundo Gueira. No obstante, luego de aquella difusión internacional, estudios subsiguientes destacaron la mención de los jugadores, incluso supusieron que Lulama estaba desaparecido. En tal escenario, emergieron al menos dos nuevos enfoques para estudiar el juego de pelota. Por una parte, los trabajos que no refieren con el nombre propio a los propios jugadores y por la otra, aquellos ejercicios autoproclamados como cruciales para rescatar las prácticas que estarían destinadas a desaparecer sin una intervención académica de enfoque aplicado. Maneras de entender el juego. Respecto al anonimato de los practicantes, podemos ubicar como un hito el Cuarto Festival de la Cultura en Culiacán, Sinaloa, en 1990. En dicho evento... Los ulameros jugaron y colaboraron, en sus y, y colaboraron en sus testimonios, dando oportunidad de que los estudiosos de la materia convivieran con ellos en una sesión de entrevistas, con los jugadores en el, po en el podio enfrente y el público de expertos. Pero en las publicaciones relacionadas con el evento, la voz de los, jug de los jugadores destaca por su ausencia, en tanto que sus nombres trascendieron omitidos. Valga mencionar que los casos de eh, Uriarte, ¿no? coordinado un libro en, en 1992, hay otras dos publicaciones más homónimas eh, en 1991 de Mesoamérica Ball Game y textos eh, sucedáneos como El joc de Pelota de Mexic Precolombi, La Selva Supervivencia en la Actualidad, de 1992, y The Sport of Life and Death de eh, Mesoamérica Bell Game, en, en 2001. Um, de otro lado, como ejemplo de los trabajos aplicados bajo los argumentos de una inminente desaparición del juego, resulta relevante la mención del proyecto Ulama de Aguilar en 2015, adelantado entre 2003 y, 2003, entre 2003 y 2013 bajo la dirección de Manuel Aguilar Moreno. Consistió este en una investigación interdisciplinaria sobre el Ulama de cadera, dado que, a decir, estaría a punto de desaparecer aquello que Llenar había presenciado. De manera paradójica, el trabajo destaca la participación de personajes como Fito Lizárraga, Antonio Velarde, el veterano jugador de Villa Unión, conocido como el Gallo, Ramón Carqui, el Yepis, Rafael Cáceres Lizárraga de las Ávila, la conocido como el Huilo, y Chuy Pérez de los Llanitos, entre otros jugadores de la localidad de Los Llanitos en el juego que, eh, que nunca desapareció. Por el contrario, los herederos sinaluenses del Ulama, quienes se hallaban en la Riviera Maya, específicamente en Xcareth, parque temático, presentándolo en un formato escénico, lo reformularon bajo la denominación de Pok Tapok. Su diáspora presentó el juego ante turistas y sucedáneamente su ejercicio en tierras mayas y otras regiones dejaba entre sus colegas de labor latentes anhelos por jugar, la bola en el, la, la, por jugar con la bola de ole. Así, los mayas retomaron su juego ancestral para incorporarlo a su quehacer y promoverlo entre la juventud, públicamente en Guatemala y en el estado de Yucatán. El enfoque de rescate derivó en críticas para el proceso en el que aquellas tierras tenían desarrollo. Si bien para el segundo decenio del siglo XX la práctica de estos, de estos um, ancestrales juegos presentaba desarrollos eh, multisituados, no solo en tierras mayas, sino también en lugares como el norte de México, como lo acabamos de ver. Eh, a la manera de patrones cíclicos, este al parecer continuó expresándose a través de informes científicos, representaciones artísticas y literatura promocional, remitiendo a evocaciones sobre el México precolombino, obviando el protagonismo de algunos de los jugadores actuales. Aunque su participación trascendía explo explotada. Para goce de espectáculos ligados a la cultura, promoción de turismo y otros menesteres detallados en esta obra, emergía en, en concomitancia distintas iniciativas locales y regionales, donde los ulameros de Sinaloa siguieron como maestros. Uno de ellos es José Lizárraga Cubarrubias, conocido como el Monago, por sus allegados, quien desde 2015, después de casi 20 años proyectando el ulama en la Riviera Maya, decidió hacerlo en varias regiones de Mesoamérica contemporánea, jugando a Ulama en el siglo XXI. Hoy, la práctica de los juegos de pelota, especialmente la modalidad de cadera, registra equipos conformados en Sinaloa, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Guatemala, Honduras y Panamá. Para su promoción, Edgar Martínez, Arturo Hernández, Eder Aceituno, José Manrique, Melanio y Felicita Cantún, entre otros personajes que colaboran con Lizárraga, procuran construir un proceso colectivo, desarrollando encuentros de entrenamiento y torneos en distintos lugares. Durante estos encuentros, los discursos de los jugadores permiten comprender las distintas formas de relación entre los equipos cuando comparten el espacio de juego y ante uno de los problemas más comunes, que es la escasez de macizas bolas de hule para jugar. Recuperar la bola de hule. La propagación del juego y esta eh, carencia generó focos de la fabricación de, de bolas y no necesariamente, aquí tenemos una bola para que la, la puedan visualizar, ¿no? que no necesariamente siguen algún método tradicionalmente usado en Sinaloa, para fabricar las pelotas de hule. Eh, hasta el momento es posible identificar iniciativas en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Mérida, Jalisco y Guatemala, donde sus fabricantes experimentan con la materia prima, métodos de elaboración y de análisis sobre los rebotes de las bolas que se elaboran, con la finalidad de contar con una bola propicia para las jornadas de juego. El proyecto interesado en formar conocimiento sobre el juego de pelota y su práctica y reglas en el ámbito universitario ha sido todo un éxito, como les decía al principio. Inició a finales de 2019 y en 2023 sigue prosperando. Los equipos de mujeres y hombres que juegan la pelota, jugadores pertenecientes a los pueblos originarios, agrupaciones culturales y comunidades urbanas, habitantes de, hablantes de muchas lenguas indígenas y religiosidades, eh, donde es llamado Hualamestli, desde los nahuas Poctapoc chay desde los mayas han conformado un grupo heterogéneo que se vincula con un proyecto que ha tenido apogeo dentro de la propia universidad y en este contexto el objetivo es crear espacios y comunidades ligadas a este objetivo universitario desde la interculturalidad presenta una percepción alterna a la construcción de la idea del juego que deje al lado las actitudes y creencias infundadas que favorecen su prohibición en un que favorecieron a su prohibición en un momento dado, sin olvidar que el juego de pelota de Hule a lo largo del tiempo cambió y presentó diferentes modalidades, derrocó ideas concebidas desde la desigualdad ante la percepción de los juegos tradicionales autóctonos y soslayó su total ausencia en el ámbito universitario. Ahora empiezan encuentros interuniversitarios y la parte, con la participación y la integración de equipos formados que dan cuenta de ello a través de una trayectoria de los propios jugadores y en el cual se desenvuelven promotores también altamente experimentados. Aquí está el texto de Emily Carrión. Supongo que cualquier duda la pueden contactar a ella. Está su correo electrónico en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y pues bueno, le cedo la palabra a Alan para que nos pueda compartir sus aportes desde el propio juego. Bueno, muchas gracias. Igual este, agradezco el espacio y saludando a la doctora Emily, a los maestros de, de Lulama. Pues igual partiendo del Ulama contemporáneo, este aquí es, empezamos con el trabajo del maestro Rochín. ¿Le puedes ir cambiando por favor? Y, y así el a partir de los años 80 en el que este es el auge contemporáneo, los jugadores sinaloenses, como por ejemplo aquí hay una foto de del ulama en Escarez, que es atrás, y los jugadores del equipo del maestro Rayo Guaira, que igual es profesor maestro de maestros. Eh, continuar por favor. Aquí está la familia Lizarra Gacobarrubias de las Ávila Sinaloa, igual es un equipo de, de Ulama, heredero sinaloense. Este el trabajo del maestro Rayo, como igual entrenador, igual ha llegado a, ases, a, a hacer pauta para ser asesor de Ulama aquí en la UNAM. Eh, aquí está un, igual un, un maestro, que es el maestro Chapulizárraga, igual uno de los grandes pioneros maestros del ulama contemporáneo. Y aquí llegó hasta de norte a sur, hablando del ulama en Arandas, en Jalisco, el ulama en Veracruz, en donde son compañeros que iniciaron y nos vinieron observando y compartiendo las prácticas. Ah, hablando de que hay familias donde ya juegan madres, juegan niños. Este es el ulama en Querétaro, en la Piedra del Sol. Esta es una pelota este, arqueológica en que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Es el primer elemento para que el Ulama se pueda compartir, se pueda transmitir. estas son las pelotas de la UNAM. Son pelotas que llegaron para que se difundiera aquí, que han aportado a más de un entrenador a más de una asociación eh, yendo desde las familias de, desde el, la escuela hasta los lugares donde vivimos estos son los maestros fabricantes de pelotas el maestro José Lizárraga y el maestro Raimundo Guaira ambos sinaloenses profesionales maestros de maestros esos son los atuendos que sería el segundo elemento para poder jugar al ulama son los conocidos fajados como Mastlat con la faja, la bota, el chimale, que es lo que a nosotros nos protege para poder jugar. Esos son los tastes, sería el tercer elemento, estos son tastes al estilo Sinaloa, son tastes largos, son, podría denominar que es la cancha, eh, como podemos observar es de tierra, tierra maciza y, y sin, sin bordes, sin rocas, esto sería lo adecuado para poder jugar al ulama. Aquí ya son representaciones en el centro de México de los tastes que se vinieron formando y, y simulando los tastes sinaloenses. Aquí ya hay tastes en la Ciudad de México en donde ya podemos observar que es concreto porque nosotros nos tenemos que adaptar igual a las posibilidades. Nosotros aprendimos el ulama así, en conformidad. Aquí se observan los primeros entrenamientos donde el llamado de la tradición, el llamado de la danza, de los, pol, de los grupos de tradición, también llamados calpulis, hicieron el llamado a las prácticas precuautémicas que trajo el ulama a la Ciudad de México. Aquí se puede observar cómo a partir del jugador sinaloense le pasa la, el conocimiento, se forma un jugador que va a ser maestro posteriormente. En la otra familia es la familia de Teotihuacán. Aquí estamos los del centro de México en sus primeros inicios. En, en este momento se seguía jugando en conformidad. Aquí los maestros compartían el conocimiento y se iban generando semillas, lo que fue el primer equipo de México, Tenochtitlan. Aquí la comunidad de Lulama, ya más abiertamente. Se puede observar que se llegó a jugar ahora en iglesias, en fiestas de parroquias en pueblos originarios, por ejemplo aquí es en San Bartolo tepehuacán donde se hace el palo encebado y también ya estábamos jugando ulama en frente de la iglesia siguiendo las tradiciones. Aquí observamos que también hay mujeres, un grupo de guerreras lo que se conoce como ulama en, en el equipo de Sitsimime, en el equipo de Conejo Centri, que actualmente juegan, son jugadoras igual. Aquí el maestro compartiendo, este llevando en la tradición pues a nuestros lugares donde vivimos. El equipo de Llama de Sierra Tonansin, que ha apoyado a a, la, a que el juego llegue a la universidad, así como al politécnico y a la UACM. Aquí podemos observar, se puede observar el, el aro del Anahualcali, que igual es un museo que nos ha pedido durar el juego. Eh, siguiendo pues el aprendizaje llegando a las familias este, dibujando el ulama poco a poco transmitiendo se genera una pedagogía cierta pedagogía que a llegar a la unan el ulama llega pues conjunto con la tradición con lo que es la danza con lo que es los caracoles el elemento del fuego el agua y la tierra aquí pues las primeras y, este observaciones del Ulama dentro de la UNAM pues fue llevarlo a una parte como deportiva escolar. entonces pues los primeros este compañeros un servidor que es pues, este fundador del equipo aquí en la UNAM junto con compañeros de filosofía y letras y nuestro equipo en el que participamos de México Tenochtitlan, aquí pues empiezan a formar lo que son las infografías para poder transmitir de la mejor manera el ulama, podemos observar pues, el nombre correcto del fajado, que es el, el mastlat, el chimale, y una pequeña explicación de las pelotas, y también una infografía del cuerdo al golpe, cómo se va haciendo esto de manera más técnica para que sea un poco más entendible lo que es la práctica. Aquí ya podemos observar el entrenamiento deportivo, ya dejando el ulama como parte social, como parte de tradición, parte de ceremonia, ahora pues enfocado como a la parte de, de entrenamiento ya llevando a la competencia. Aquí este compañeros pues ya este esparciéndose en los diferentes espacios deportivos de la universidad y y actualmente, pues ya se cuenta con un equipo varonil, femenil, un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras, que son donde Lulama ha sido muy bien recibido. Aquí ellos entrenan en Rectoría los lunes, días lunes a las 10 de la mañana. También hay un entrenamiento los días martes con todos los demás compañeros que participamos. Es el, el día martes a las 2 de la tarde en Rectoría. Poco a poco vamos avanzando y recibiendo igual este a compañeros que gusten aprenderlo. Este es un espacio más adecuado para el ULAMA, que es los prontones, aquí en CEU. En los prontones nosotros entrenamos los jueves a las 10 de la mañana. Para quien guste acompañarnos, igual aprendemos desde cero. Y aquí les dejo por último imágenes de lo que representa para nosotros el ulama, el cual aparte de a partir de que sea este competencia pues también es aprender nosotros mismos. yo soy estudiante, soy aprendiz y sigo transmitiendo lo que sé que es lo que he venido aprendiendo como ya les mostré. este son poco tiempo lo que el Ulama lleva aquí en nuestra universidad, pero, sin embargo, pues es una práctica que en todos los pueblos es bien recibida. ¿Por qué? Porque nos deja una impresión de lo que podemos lograr con nuestro cuerpo, con nuestra herencia, nuestra cultura, nuestra tradición. Finalmente, pues creo que ya sería, sería todo de nuestra parte. Igual este, agradecer a todo el equipo de ULAMA de, de la UNAM, de mis compañeros, de José Lotzin y pues posteriormente también a los compañeros del poli, del la para poder seguir construyendo esta parte deportiva y esta parte académica que en realidad, pues el lama es, complementa todo esto y la ritualidad no igual crecer mental, espiritual y físicamente. muchas gracias. pues Muchas gracias por su ponencia con, con todo el contexto histórico del juego de pelota de del ulama y pues con toda la eh, representación gráfica que igual Alan nos hizo nos hizo hincapié este y justo aquí tienen a su a, chiqui, a su chiquitín a su pelota <laughs> que está aquí presente también en la mesa y vamos, vamos a pasar ahora con la mesa y con la ponencia de Maestro Roberto Enríquez de la Selva. Él viene del el Colegio de la Frontera Norte en, en Tijuana, que se titula Skateboarding, Identidades, Cultura y Apropiación Espacial. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primeramente, igual eh, agradecer sobremanera a las y los organizadores de este coloquio. Eh, pues para mí ha sido un placer poder estar aquí acompañando estas eh, interesantes reflexiones sobre el deporte y pues estoy muy entusiasmado de poder compartir un poco sobre eh, lo que a mí me apasiona, que es el, el, el skate desde un ámbito pues académico. Eh, quisiera incluir algunas notas preliminares a la presentación. Primero indicar que lo que estoy presentando pues es afín a mi investigación que estoy realizando en el COLEF. Es una investigación titulada eh, Prácticas de apropiación del espacio como constructoras de riquezas culturales comunitarias. Y yo estoy estudiando el caso de una plaza en Ensenada, Baja California, que ha sido reconfigurada para la práctica del, del skate. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, hoy, más que compartir algunos avances, aunque sí lo haré, eh, deseo presentar primero un esbozo general de lo que se realiza desde esta emergente campo de estudios, que es el, los estudios sobre skate. Eh, también presentar... Al skateboarding como una actividad practicada por una diversidad de personas con ascripciones identitarias heterogéneas. Todavía permea la concepción de que el skate es una práctica varonil y juvenil. Usualmente se tiene en mente el prototipo de un surfo callejero californiano cuando pensamos en el arquetipo-prototipo del skate, pero espero mostrar hoy que eh, también hay muchos otros rostros que construyen su identidad a partir de la intersección entre el skate y otros elementos como género, sexualidad, edad y etcétera. Esta es la, la plaza pública en, en Ensenada. Eh, es un, un, un pedazo de, de, de la plaza. Y como pueden ver, pues ha sido, eh, se han incorporado rampas y se han puesto otro tipo, otro tipo de obstáculos para la práctica del, del skateboarding. Eh, eh, asimismo, eh, compartir la visión que, a la que yo me adscribo que es el skateboarding es una práctica que habilita procesos identitarios sentidos de pertenencia y que fomenta una relación particular con el entorno vinculados a procesos de reconfiguración y apropiación esp espacial eh, otros dos detalles más antes de iniciar sería que se han dado cuenta que estoy utilizando un anglicismo skateboarding eh, es eh, lo utilizo en lugar de patinaje que tiene otras connotaciones a veces se le llama patinaje urbano pero skateboarding me parece que es el término correcto y es incluso el que utiliza la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas. Eh, y también mencionar que eh, cuando estoy hablando yo de skate, estoy hablando de una modalidad llamada skate callejero o street, que se diferencia de otras como es la U o el, o el vertical, el downhill, que son inclinados, o el estilo libre, entre, entre otros. Eh, siguiente, por favor. Entonces, primero hablar un poco sobre estos estudios sobre skateboarding. Se han realizado eh, diversos estudios eh, a partir de disciplinas como sociología, filosofía del deporte, arquitectura, antropología, ecología, estudios culturales, geografía y otros campos. Estas eh, exploran y exponen algunas de las problemáticas que se manifiestan alrededor de las dinámicas sociales y culturales del skate. Las principales líneas de investigación que yo he notado en, mi, en, en, en eh, eh, revisando las fuentes es que generalmente los estudios sobre skate eh, tiene la vertiente de estudiar identidad, skateboarding e identidad, eh, analizando, entre otras cosas, la relación entre skate, edad, raza, género y sexualidad. También se ha explorado el lugar que toma el skateboarding como un producto de consumo, es decir, es decir la industria eh, y los estudios sobre skate han hecho mucho énfasis en el papel que juega la práctica en el urbanismo, que es donde yo más eh, estoy eh, haciendo mi línea de investigación. Es decir, cómo el sketch se relaciona con habitar una ciudad, el espacio público, la apropiación y transformación. Eh, este último punto yo lo considero central porque creo que gran parte de la idiosincrasia de esta actividad es precisamente eh, eh, la práctica de reconfigurar espacios públicos. Entonces, creo que esto engloba aspectos esenciales de la actividad que está presente desde los inicios y dota de sentidos identitarios. Eh, eh, Almada. Eh, menciona que la práctica del skateboarding exige la utilización de la infraestructura urbana y al mismo tiempo la reconstrucción y reutilización de espacios que para la ciudad han caducado eh, también mencionar que el debate académico sobre skate revela diversas y a menudo contradictorias interpretaciones del skate, es a veces clasificado como una industria multimillonaria, a veces como una actividad recreativa, como un deporte, como un pasatiempo infantil, una moda, un movimiento clandestino. Es también considerado una actividad delictiva, una forma de transporte, una práctica estética y muchas más. Por ejemplo, la organización Push to Heal acaba de publicar un documental donde hablan sobre las funciones terapéuticas del skate. Entonces están hablando incluso del skate como terapia, tal cual. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, dentro de los estudios sobre skate, tenemos eh, a estas personas que son, digamos, se les reconoce como la pionera y los pioneros sobre este estudio. Becky Bill, que tenemos eh, acá a, la, a mi derecha, eh, en medio, Ocean Howell y Ian Borden. Eh, ellos, eh, Bill, publica en 1996 lo que podría ser el primer trabajo académico sobre skate: eh, masculinidades alternativas y sus efectos en las relaciones de género en la cultura del skateboarding. Eh, Howell, por su parte, es un ex patinador profesional, eh, ahora arquitecto, y él publica las poéticas de la seguridad, skateboarding, diseño urbano y el nuevo espacio público en 2001. Y eh, Ian Borden, de Inglaterra, publica lo que es una obra de cabecera para cualquier estudioso en el tema del skateboarding, que es skateboarding, espacio y la ciudad, la arquitectura y el cuerpo. Este es un minucioso análisis de la práctica del skate desde la óptica de Henry Lefebvre. Siguiente, por favor. En 2016 eh, se publica este libro que es sumamente importante también, es eh, Skateboarding, Subculturas y Sitios y Giros, editado por eh, Karen Jane Lombard. Y este eh, libro reúne artículos de un importante número de académicos que siguen siendo hoy en día referencias claves en la disciplina. Siguiente, por favor. Eh, también en 2018 y 2019 se llevaron eh, dos eh, conferencias muy importantes, probablemente las primeras conferencias académicas de dedicadas exclusivamente a los estudios sobre skateboarding, eh, Pushing Borders en Londres en 2018 y en Malmo, Suecia, en 2019. Siguiente, por favor. Eh, esto que me parece a mí un hito increíble, eh, en la Universidad del Sur de California se abre en el 2020 el primer departamento de estudios sobre skate. Eh, eh, que eh, pues busca de alguna u otra manera eh, promover el, el, la cultura y las nociones de quiénes son los skaters y cómo navegan en su vida cotidiana. Algunos de los objetivos del proyecto son informar a la comunidad sobre desafíos, necesidades, necesidades y estrategias experimentadas por, esta, eh, por los practicantes. Eh, siguiente. Y el, el 2023, en este año, a principios, se celebró la conferencia eh, de Stoke Sessions, Surf y Skate, es una conferencia sobre Surf y Skate en la Universidad Estatal de San Diego, en la que tuve la fortuna de también poder participar. Y bueno, siguiente. Bueno, pasamos a la segunda parte de la presentación, eh, que es identidades en el skateboarding. Siguiente, por favor. Eh, les quiero presentar, como les comento, algunas, eh, algunos colectivos, algunos rostros, algunas eh, diversidades eh, identitarias que se manifiestan en el skateboarding en Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, en Bolivia tenemos Imilla Skate, una agrupación que nace en el 2019 con el fin de incentivar a niñas y mujeres a practicar. En su Instagram nos cuentan que han buscado una identidad que les una. Imilla significa niña, jovencita y están inspiradas en su familia, su historia y la cosmovisión quechua y aimara. Nace la idea de, en este sentido, de la Cholita Skater. Con base en nuestra identidad grupal, dicen ellas, eh, como Emilia Skate comenzamos a empoderarnos de nuestra herencia cultura, cultural, la pollera, así decididas a promover nuestro mensaje de empoderamiento, inclusión, amor y respeto a nuestra cultura. Vestimos de pollera, dicen ellas, orgullosas. Eh, llenas de amor y respeto a la familia, como también estamos felices de poder promover este mensaje a través del deporte que más amamos y que nos ayudó a superarnos mental, emocionalmente en la vida, que es el skate. Siguiente, por favor. Aquí en un contexto más local, tenemos eh, eh, chilangos, chilangas, chilangues sobre ruedas en la Ciudad de México. Que es un eh, colectivo que indican que buscan fomentar la, la unión y difundir el skate entre todas las chicas que patinan en México. Entonces, ahí está una clara identidad, adscripción: son mujeres que patinan y construyen su identidad a partir de esta intersección. Siguiente, por favor. Eh, en el lugar que yo estoy trabajando, que es eh, la Plaza de la Gaviota en Ensenada, Baja California, se forma eh, la, la asociación Girl Skate 2 Ensenada. Es un espacio eh, que busca generar un ambiente sano y una comunidad en donde las niñas, adolescentes y mujeres, futuras generaciones del skateboarding femenil, mantengan un sentido de pertenencia y se sientan apoyadas. creo Skate 2, somos todas las chicas, dicen que también patinan, les invitamos a practicar este bonito deporte y a seguir fomentando la buena convivencia. Nos indican en su página de Instagram. Eh, siguiente, por favor. En Estados Unidos nace recientemente una compañía relativamente eh, nueva que busca forjar un espacio en la cultura del skate, motivados, motivadas por la inclusión y el progreso de, del discurso relacionado con los problemas de marginación en el skateboarding. Es, eso es importante, reconocen que hay problemas de marginación, que el skate también ha estado inundado de problemas eh, de machismo, eh, de misoginia y, y demás, y ellas, eh, ellos y ellas reúnen un, equip, un equipo de patinadores, patinadoras, patinadores profesionales, que está formado principalmente por skaters trans, mujeres y queer. Eh, siguiente, por favor. Y otras eh, colectivos en América Latina tenemos, por ejemplo, las escatas de Nicaragua, sobre ruedas girls en Colombia, las divas skaters en Brasil y chicas en llamas en Perú. Entonces esto es algo que está recorriendo a través del mundo eh, y está rompiendo con esta idea identitaria del skate como un deporte masculino. Siguiente. En cuestión a eh, identidad de skate y edad, también hay barreras que se están rompiendo en Ensenada, por ejemplo, nace la Asociación de Skaters Old School de Ensenada, que son los pioneros del skate ahí. Eh, que ellos empezaron a practicar en los 70s, crean un grupo de Facebook para compartir un espacio como de mem memoria, compartir fotos de, de cuando ellos iniciaron a patinar, y curiosamente se convirtió eh, tal cual en, el, en el, el, el centro en Facebook, en redes sociales de la comunidad de en Ensenadense. Entonces, todos los que patinan en Ensenada están ahí en Skiers Old School, a pesar de no ser todos Old School. Eh, también tenemos eh, lugares como en redes sociales como eh, Skaters Over 50, patinadores arriba de 50 años. En Estados Unidos está eh, la brigada eh, Brittle Bones, que significa así como la brigada de huesos débiles, que es un colectivo de skate que eh, busca enseñar a personas que empiecen a patinar a eh, una edad tardía, llamémoslo arriba de eh, 30, 40 años. Y bueno, el eh, siguiente... Y bueno, se están rompiendo en todos estos estereotipos, estas, digamos, ideas de que el skate es una práctica juvenil y esta idea de que, bueno, de, de digamos, como del chaborruco, ¿no? Que patina eh, todavía a edad avanzada. De hecho, hay una gráfica ahí que, me, que se me hace muy eh, chistosa que habla sobre cómo eh, lo, lo chévere que es patinar dependiendo de tu edad y cómo va bajando, digamos, a una edad media y luego entre eh, a una edad avanzada se convierte en un atractivo eh, mayor. Siguiente. Perdón, si voy muy muy rápido. Eh, bueno, ya para, para mi última parte eh, de la de la presentación deseo compartirles unas concepciones espaciales del skateboarding que es las concepciones que yo estoy trabajando, cómo yo estoy tratando de visualizar y catalogar el skate en mi investigación. Eh, siguiente, por favor. Bueno, yo creo que la práctica del skate puede comprenderse partiendo de la idea de que en ella está eh, siempre presente una relación entre lo que podemos llamar un contexto y un contenido. El contexto del skateboarding hace referencia al terreno, es decir, el lugar particular en el que se está ejecutando la actividad, ya sea una, una piscina vacía, unos escalones, un barandal, una inclinación en el suelo causada por el crecimiento de las raíces de un árbol, etc. Y el contenido es lo que él o la practicante logran performar, las acrobacias, los trucos. El contenido, a su vez, se conforma o estriba del cuerpo y la patineta misma. La práctica del skate es entonces siempre dependiente de esta relación de variables. El sujeto que practica skateboarding en este sentido solo logra expresarse mediante el arrojamiento a una relación a un campo de posibilidad entre el cuerpo, la patineta y el entorno y los movimientos que le son en cada instante posible realizar. Lo que está implícito en esta descripción que propongo es una concepción que descentraliza al practicante difumina la imagen del sujeto, de un deportista individuo profesional que domina un arte o una técnica. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es un elemento equitativamente activo para el skateboarding. La forma del skate depende del emparejamiento entre contexto y contenido. Entonces hay una relación horizontal entre el que practica, la tabla, el instrumento y el ambiente que le, que le rodea. Y nunca hay una forma de dominar, digamos, ninguno de, de estos eh, elementos. Siempre hay un juego de posibilidad, dependiendo del entorno, quién está practicando y los elementos que tiene para practicar. Bajo esta visión, eh, yo utilizo el concepto de Gibson de ver el espacio como un affordance. Gibson introduce originalmente este concepto para designar las diversas oportunidades de acción que la percepción de un objeto en el ambiente nos invita a realizar. La idea central tras, esta, tras esta, esta propuesta es que la percepción humana no solamente despliega propiedades físicas, es decir, cuando vemos algo, no solo estamos viendo características de altura, colores, textura, posición, también estamos viendo, depende del contexto y de la interacción, eh, propiedades eh, de posibilidades de acción. Por ejemplo, si yo me paro frente a un árbol, no estoy viendo nada más el tamaño del árbol, la forma, el color, sino que puedo percibir el árbol como escalable. Es una acción en potencia que puedo realizar. Esta propiedad de escalabilidad eh, está contenida en mi percepción del árbol, y esto es lo que Gibson denomina una affordance. Yo considero que la práctica del skate requiere entonces de esta complementariedad del sujeto con el ambiente, de una relación horizontal que permita la reconfiguración del entorno y de lo que es posible en actuar. Entonces. Quien practica skate ve el espacio como patinable. Esa es, es parte de lo, que, de lo que estoy proponiendo aquí. Eh, los skaters, en este sentido, conciben un mundo que le es patinable y, en este sentido, eh, se parecen a los hackers en el sentido que descubren nuevas conexiones y nuevas posibilidades que el ambiente les invita a hacer. Eh, estos entornos. Eh, que ya estaban diseñados la ciudad está previamente diseñada es un espacio concebido como diría Leffebvre eh, pero los los escritores hackean el espacio y crean nuevas opciones nuevas figuraciones y nuevas formas de interactuar con el con el ambiente siguiente por favor eh, he tenido la oportunidad de darme un recorrido por las instalaciones por este por este recinto y he decidido precisamente mostrar cómo yo veo el, el, el ambiente que está a nuestro alrededor o sea yo cuando camino por este por este campus no únicamente veo un espacio en el que se puede transitar un espacio donde me puedo sentar o un espacio por donde puedo andar de un lugar a otro veo puntos patinables veo patinabilidad alrededor de este, de este campus entonces he estado tomando algunas fotos de espacios ahí hay una muy bonita rampa que se formó probablemente por una raíz de, de un árbol, hay barandales hay, hay escaleras y algo interesante también es que eh, quien patina deja un rastro de la patinabilidad, por ejemplo, afuera del, de, del Museo del muac hay estos rastros en, las, en estos, en estos eh, barandas que indican que ahí alguien estuvo eh, patinando, ¿no? Hay una especie de desgaste. Este, esta, eh, este signo el, el estudioso sobre skate eh, Davidson lo llama y es un concepto que, que me gusta mucho. Le llama un legado semiótico cronosistémico. Es decir, es un signo que se ha dejado a través del tiempo y que permi me permite a mí ver que ahí hay un eh, hay potencial para para, eh, para patinar. Siguiente, por favor. Muy bien. Eh, entonces, eh, en la cultura skate. Eh, se forman lugares a través de esto. Se crea una relación en donde el mundo se convierte en patinable y cuando, digamos, se, se, esta, esta patinabilidad se consolida, se ancla, entonces se convierte este espacio en un lugar propio o en un spot, como llamarían, llamaríamos quienes patinamos. Aquí hay un spot para patinar. Esto es un entorno que se ha considerado propicio para realizar trucos, a pesar de que no sea su función original. Para las y los eh, patinadores, eh, la ciudad está llena de spots y es parte fundamental de la práctica de ambular de un lado a otro de la ciudad y habilitar particulares posibilidades, formas de expresar y de ejecutar la actividad en diferentes entornos. Eh, practicar skate en vía pública, sin embargo, pone en riesgo a quienes lo llevan a cabo, porque es una actividad no productiva, es una actividad que a veces se le considera destructiva o incluso criminal. Entonces, suelen existir confrontaciones con figuras de autoridad que son formadas para comprender que están en su derecho de hostigar y violentar. Es, es, esto es interesante, o sea, hay una defensa del concreto y del cemento y de los espacios sobre personas que desean simplemente eh, llevar a cabo una práctica recreativa en un, espacio, en un espacio público. Entonces, la práctica del skate acarrea un, un peligro que es potencialmente o exponencialmente mayor dependiendo de cosas como clase, género o sexualidad del practicante el skate eh, reconfigura un área y puede provocar tensiones y conflictos con los ciudadanos o figuras de, autor de autoridad que desaprueban que se les otorgue un uso distinto de la función inicial. Eh, en existe entonces lo que USALT va a llamar una lucha por los lugares es decir una disputa de un conjunto de relaciones entre la ubicación de los individuos en un campo social. Eh, a pesar de ello, practicar skate callejero no es necesariamente una protesta, no es necesariamente activismo, es lo que eh, Michel de llamaría una práctica espacial. Es una especie de juego dentro de un sistema de espacios concebidos, la ciudad está concebida para hacer ciertas cosas, para transitar, para ir al trabajo, para ir a la escuela, y el skate eh, eh, en, en trama eh, elementos lúdicos en esta, en esta conformación ya preconcebida. Entonces, a medida que el espacio público se restringe, el escape promueve la producción de un uso libre del espacio y hace habitables los, los lugares. Muy bien, siguiente, por favor, ya para finalizar. Eh, eh, Asman eh, nos indica que los grupos sociales fabrican una memoria para sí mismos con ayuda de signos conmemorativos como símbolos, textos, imágenes, ritos, ceremonias, lugares y monumentos. Junto con dicha memoria, estos grupos e instituciones construyen una identidad. Ese es el caso en la comunidad skate. En muchos deportes eh, en que se practica esta actividad en canchas o estadios, estas canchas o estos estadios se transforman en espacios memorables. Pero a diferencia de deportes altamente institu institucionalizados como es el caso del fútbol, el tenis, el béisbol, el básquetbol, cuyos lugares de significado están claramente demarcados y representados en grandes edificaciones, los lugares del skateboarding están usualmente no presentes en entornos urbanos, regados en varios puntos de una ciudad, sin un reconocimiento social. Parte importante de esta actividad es entonces encontrar espacios y adaptarlos creativamente a nuevos usos. Eh, entonces, eh, practicar skate es practicar la creación de lugares significativos que destacan eh, en tanto se vuelven a visitar y son apropiados por una comunidad tal cual. Estos lugares adquieren significado a través de acciones de los individuos y también medios de comunicación en los que se reproducen. Hay lugares importantes en el skate que tienen una, eh, una relevancia casi espiritual ya que ref reflejan un patrimonio cultural compartido y conectan personalmente con un sentimiento de identidad. El espacio eh, y la identidad están aquí vinculados a través de una práctica. Eh, muchos lugares importantes del skate emergen sobre obras arquitectónicas urbanas que son ignoradas para muchos ciudadanos, son espacios banales, funcionales solo para el tránsito desatendido. Sin, sin embargo, pueden tener un profundo significado histórico y emocional, y por, por tanto, por memorable para los patinadores en el momento en que se convierten en espacios de práctica y de recreación. Una manera de decir esto es que eh, practicar skate en la ciudad eh, eh, atribuye de pasión. Eh, espacios que están desapasionados o generan una estética en lugares que están anestesiados. Eh, los lugares en el mundo del skate, por más intrascendentes que parezcan, están íntimamente ligados a la historia de individuos o grupos cuya identidad y cultura está estrechamente relacionada. Por su parte, los lugares se convierten en recipientes de su pasado, al tiempo que articulan narrativas que reafirman su práctica en el presente y forman parte de la narrativa de la vida de las personas. Entonces, incluyo en esta última imagen una simple banqueta que sin embargo es sumamente significativa por ahí porque yo para mí porque yo ahí crecí patinando y tengo eh, innumerables memorias eh, amistades eh, y eh, experiencias que se desarrollaron patinando en este simple pedazo de concreto y así hay pedazos de concreto regados por toda la ciudad que son igualmente amados y estimados por las comunidades y e individuos que patinan muchas gracias Muchas gracias por, por tu ponencia. Ahora vamos a pasar aquí con la ronda de preguntas y respuestas. Eh, hay muchas cosas interesantes que se podrían profundizar mucho más. Me gustaría abrir el foro para que alguna chica o algún chico que quisiera participar eh, se le vea pasar a la voz. Eh, buenas tardes a todos. Eh, mis felicitaciones para cada uno de los ponentes. Eh, muy interesante, ¿verdad? Cada uno de los aportes que, que brindan con, con las disciplinas de, deportivas, ¿verdad? Que, que dominan, ¿verdad? Eh, mi pregunta va para aquí a Lee Callan con respecto al tema de juego de pelota. ¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de poder introducir el tema de juego de pelota en la universidad, si ha tenido algunas dificultades al respecto. O sea, lo, lo pregunto porque yo ando, bueno, yo soy de Guatemala y quiero introducir el juego de pelota en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, para ello, pues puede ser que, que hay ciertos, o sea, ciertos factores que en las mismas universidades puede ser que... Que hayan tal vez, no sé, algún problema con, con rectoría a la hora de poder llevar este tema, ¿verdad? Entonces, luego no sé si me podría responder a eso. Claro que sí. Este principalmente lo que nosotros este, enfrentamos a, en un inicio, pues es hacernos de los elementos que requerimos para poder jugar lo que vendría siendo los atuendos, el espacio adecuado y las pelotas, por supuesto. Entonces, yo creo que en un inicio, pues, a nosotros lo que nos ha generado principal problema, pues, es el el espacio, no, un espacio que en el que nosotros podamos llevar a cabo el juego, porque, pues, si bien las pelotas, este, las sabemos manipular, pues, tienen un peso alrededor de tres kilos dos a tres kilos, por lo que resulta a veces peligroso para las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? En, en cuanto a el ulama, pues ha sido muy bien recibido, la verdad. Este, yo creo que sería hablar de sentir, pues, este esta llamado, ¿no? Desde el corazón de la raíz de lo que es México, porque, bueno, o sea, incluso igual... Guatemala y países de la zona maya, incluso se, se conoce que hay ulama en el Salvador, en zonas más al sur. Eh, tengo entendido que en Guatemala, Belice son países en donde el ulama bajo la denominación de chac chay y Tapoc... Este, tiene un proceso más avanzado en cuanto social y culturalmente, igual en, dentro de las escuelas, creo que ya se puede enseñar un lama en, en esos países. Hay como más grupos, hay más este, iniciativas, hay más asociaciones. Aquí en la UNAM, pues somos pioneros, somos los primeros. Eh, en un inicio, pues fue conseguir las pelotas, igual porque a veces las, los, los que ya aportan pelotas, pues a veces son este, personas, pues tienen otros intereses, ¿no? Diferente a lo que es este el, el ulama universitario, el ulama aquí en la UNAM, y pues a nosotros nos toca como comunidad, como jugadores y aprendices, pues seguir transmitiéndolo a nuestros iguales, a nuestros compañeros, a nuestra propia comunidad, para que igual en ellos crezca este sentido de querer aprenderlo y poder igual llegar a otros lugares. Muchas gracias. Eh, justo yo también quería preguntar algo relacionado a Alan. Eh, digamos, ya, ya entrando al ULAMA como, como parte de, de Deporte UNAM, en el entendido de la, de la variedad de deportes que ofrece, pues también se convierte en un deporte competitivo. O sea, pasa esta cuestión de los deportes modernos, de ser competitivo. Entonces, no sé, a mí me gustaría que explicaras un poquillo cómo, cómo se juega, porque puede llegar a ser muy desconocido para todos y sobre todo cómo se puntea. Ok. Sí, justo este entrar a deporte UNAM implica que el Ulama trascienda esta etapa de deporte, eh, pues ya han hecho como algunas reglas, eh, existen asociaciones que ya se dedican a que manejar esto como un deporte, con la filial de Ulama de Cadera, entre otras. Este, pues hay una discusión fuerte en lo que es el reglamento original de Sinaloa. Es un reglamento complicado, pero básicamente es el encuentro entre dos equipos, cada uno golpea una vez la pelota con o, exclusivamente la cadera. Entonces, los puntos se generan cada que alguno de los jugadores este impacta la pelota con otra parte que no es la cadera otra parte del cuerpo o que esta no atraviesa el, la mitad de la cancha, o sea que el golpe no es certero hacia, hacia adelante, hay incluso en ocasiones en el que se te va así de lado o en el que la pelota detiene su movimiento, que esto igual se considera como un punto importante, la pelota siempre debe estar en movimiento en un juego. Eh, el, hablando de en cuanto a los marcadores, pues hoy en día la modalidad de Sinaloa Ulama de Cadera no utiliza los las temalacas, que son los aros, pero eh, incursionando en canchas, incursionando en una modalidad similar, pues se considera que un aro pues es una anotación importante, incluso podría definir como el rumbo de un juego. Y también el se considera a un punto en contra igual el hecho de chocar entre jugadores, ya que se supone que se está representando el movimiento del universo. Entonces somos cuerpos celestes dentro del taste, lo que se supone que la armonía debería regir el movimiento, y los jugadores no pueden chocar entre sí, ni tampoco golpear varias veces el hule. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Y mi pregunta va más a Jesús Antonio respecto al baloncesto. Eh, quisiera preguntarte cómo, qué tanta influencia tiene el baloncesto en Oaxaca, porque si bien nos comentaste una comunidad muy particular, al menos aquí en la ciudad, yo es, y respecto a mi experiencia personal, yo he escuchado a varias gente en el ámbito del baloncesto elogiar mucho a Oaxaca, precisamente por sus competencias y por ejemplo, yo conozco a chavos que su sueño es irse a jugar a Oaxaca, y me han dicho literalmente, a mí me gustaría que me recluten y me llevaran a jugar allá porque juegan bien, pagan bien y básicamente al menos aquí en la ciudad este Oaxaca lo es todo para el baloncesto, principalmente. Yo la verdad desconozco mucho este cómo es en sí el baloncesto en Oaxaca, pero me da curiosidad preguntarte eso. Este, pues bueno, como mencioné en la ponencia, el baloncesto específicamente de donde estoy hablando y varias partes de la Mixteca Sur porque si tú vas a Oaxaca y, valga, tienes este, 570 municipios, entonces hay diferentes maneras en las que este se expresa. Sin embargo, pues hay una tradición muy grande acerca de este deporte y podemos ver que muchas de las comunidades de Oaxaca eh, solo practican el básquetbol. Es prácticamente el fútbol, tiene la misma repercusión que tiene el fútbol, yo desconocía que para aquí la ciudad, Oaxaca era, pues casi, casi lo que tú me estás contando, una meca del deporte, ¿no? Pero sin embargo, siento que tiene más este, relación con el propio proceso de las merces, porque las personas, eh, las mayordomías y las personas que donan dinero para que estas justas se realicen y sean atractivas para el público, eh, sí se dejan grandes cantidades de dinero. Eh, en la exposición solo mencioné 50 mil pesos, pero hay casos en los que traspasan los 80, los 100 mil, y solo por ir a jugar un día. Obviamente hay muchos equipos que este, se mueven por distintos pueblos, digamos que en una semana, donde se celebran este, fiestas patronales consecutivas, y de eso viven. Hay mucha gente que de eso vive y por eso le da la importancia que tal vez en otros estados o, por ejemplo, en un espacio universitario o escolarizado, pues no se le da. Eh, también, pues hay que mencionar que en Oaxaca hay una gran escuela de árbitros, hay instituciones que han sido pioneras en la exportación de jugadores y de técnica hacia centro y fuera del país y los fenómenos baloncestísticos modernos más llamativos pues vienen de Oaxaca no sé si recordarás por ejemplo al equipo Triki el equipo Triki básicamente se movió por todo México y llegó hasta la NBA o hay muchos otros jugadores de Oaxaca que a pesar de que carecen de un físico preponderante como si sí los podemos ver con los jugadores de Sonora o de toda la parte norte de México que están más cercanas a Estados Unidos pues eh, premian más la técnica individual y lo que ellos tienen ahí al lado, lo que los obliga a tener que superarse a veces como jugadores. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, 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 gracias. Y también tengo otra pregunta uh, respecto al skate. Bueno, eh, eso, la importancia de los espacios me hizo recordar un texto que había leído y que básicamente. Menciona la importancia geográfica y hay un, como que, un concepto que se llama geosímbolo, que la, el espacio también es una representación simbólica. Y cuando mencionaste la percepción, me hiciste pensar muchas cosas porque, bueno, yo quiero hacer un tema de investigación respecto al baloncesto, pero va más... Este, relacionado en expresividades y cognición, ¿cómo influyen las las funciones ejecutivas en las expresividades de los jugadores amateurs? Pero en cuanto a la percepción y cómo ves el espacio y cuando pusiste los ejemplos de la facultad, cómo tú veías este que bueno, que básicamente ahí se puede practicar, yo jamás lo había visto de esa manera. Pero cuando pusiste la imagen de la calle, al menos yo en ese sentido, pues pensé en el baloncesto, en de, bueno, tal vez la cancha a veces esté llena, pero tener un piso liso, tal vez me pueda ayudar a practicar, a mejorar botes y en la percepción y la importancia del entorno, eso es lo que me llamó más la atención, porque... Para todos, siempre es el entorno, el entorno, cómo te desarrollas en el entorno, cómo se desarrollan tus capacidades cognitivas a través del entorno y cómo eso se vincula con lo que tienes culturalmente hablando respecto a un contexto en específico. Y quisiera que me hablaras un poco más sobre, sobre la percepción, el cuerpo y la importancia del entorno que se tiene. Pues, primeramente, muchísimas gracias por tu comentario. De hecho, esa, ese concepto, aquí justo lo traía anotado, el de, el de geosímbolos, que es importante y que usualmente se asocia a entornos naturales, ¿no? O sea, la mayoría de las, de las culturas tienen sus propios geosímbolos, un río, una montaña, eh, un, un espacio que es sumamente representativo y significativo para, para el, eh, la agrupación, eh, la cultura y, y en ese sentido la identidad particular de un, de, pues de un grupo, de, una, de un colectivo pero justo también, o sea, en nuestro entorno urbano también existen geosímbolos, que puede ser una edificación, eh, una cancha, un estadio, eh, una iglesia, y como mencioné en la, en la presentación, en, en el skate, pues esos geosímbolos están presentes en diferentes puntos de, de, de la ciudad, y eh, a veces se convierten en, en símbolos eh, icónicos, ¿no? Así hasta de peregrinaje, o sea, hay lugares en en, en Francia hay unos escalones eh, famos, eh, famosos que son 25 escalones que son imposibles realmente de patinar, pero dos personas lo han intentado, no cayeron un truco, pero hay gente que que, que va ahí simplemente a tratar de ver eh, ese ese esos escalones así eh, eh, el, el, el asombro que hay en, en tratar de intentar un truco un truco un truco ahí. Entonces eh, eh, yo no sé exactamente por qué sucede, pero es algo que cualquier persona que ha patinado eh, entiende perfectamente, cómo su visión de, de la ciudad gira. Hay como un cambio en perspectiva y de repente el mundo se convierte en, en, en patinable y como, y como menciono, pues esto trae problemas porque la mayoría de las personas ven el mundo hecho o la ciudad hecha, concebida, construida para diferentes, para diferentes cosas. Eh, eh, es importante entender que el, que el espacio público, pues no es inocente, o sea, no están hechas las calles inocentemente, no están hechos los edificios eh, inocentemente, están hechos porque tienen una función particular de quienes lo diseñan, que usualmente tiene que ver con fines capitalistas y no liberales, que la gente llegue a su trabajo en, a tiempo, que podamos, eh, que funcione una ciudad eh, y que haya otro tipo de, de actividades comerciales. Entonces eh, el, esta como invitación a ver el mundo desde otras perspectivas es eh, precisamente una, una lucha que, que, que busca pues entrar un poco en dinámicas distintas de lo que es la ciudad o sea, poner más en juego lo que es el, el entorno urbano eh, quienes practicaban esto eran eh, un, los situacionistas que eran una agrupación eh, eh, francesa que ellos invitaban justamente cuando estaba la modernidad en Francia a todo lo que da a utilizar la calle de manera lúdica y creativa, y a utilizar la calle de manera pues diferente y vagar por la ciudad sin eh, llevar a fines eh, de consumo o de trabajo o demás. Entonces, por ahí un acercamiento al que, te, al que podrías dar es justamente eso: buscar en la, en la litura, literatura situacionista eh, eh, recomendaciones prácticas que ellos tenían para cómo eh, alterar el, el, los usos que tenemos cotidianamente en, en la ciudad y construir nuevas prácticas y nuevos, en, nuevos entornos. Entonces, perdón por, el, <laughs> por divagar un poco, pero va, va por ahí, ¿no? Son muchas, son muchas cosas, sí. Sí, 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 muchas gracias. No, al contrario, gracias. Este, antes de continuar con las preguntas y respuestas, quisiera que... Pasar a, de este lado de la mesa a este Marcos Barraza Ruiz, que es el cerebro de la organización de este coloquio también. Y pues, si alguien más tiene alguna duda, alguna aportación, alguna preguntita. Eh, respecto a, también al a tema del skate, eh, me, me quedó la duda: si en esta apropiación de los espacios. Eh, nos enseñabas, ¿no? Como una foto donde, pero se ve que está acondicionado para, para que se practique el skate. Entonces me, me, me pregunto, ¿no? Bueno, es, eso en teoría tendría que estar totalmente como libre para precisamente esta práctica, eh, pero precisamente también eh, la, las personas que practican el skate. Eh, chicos o chicas o hasta personas adultas, eh, pues también encuentran ¿no? la, la viabilidad de hacerlo en cualquier otro lugar. Entonces, ¿hay alguna regulación respecto a esto, eh, respecto al, al, al uso para que lo puedan estar practicando o para que puedan detener la práctica o permitirles hacerlo independientemente de que, bueno, me imagino que los lugares acondicionados sí tendría que estar totalmente libre para ellos, pero los lugares que no, está regulado. Pues usualmente la práctica en espacios públicos es restrictiva ¿no? y prohibitiva. O sea, la mayoría de las veces quien patina lucha contra eh, autoridades que, que, que conciben el espacio para otros fines y por lo tanto se, se prohíbe la práctica. Entonces, en muchos lugares eh, públicos, eh, quien patina va y, e irrumpe y de repente es saber cuánto alcanzo antes de que llegue el guardia de seguridad o antes de que me corran de este, de este lugar. Por eso. Se crean espacios como el que estoy estudiando en la gaviota, que es un espacio que se le llamaría un espacio DIY, que significa do it yourself o hazlo tú mismo. Estos son espacios que comunidades eh, han desarrollado precisamente porque no hay otros lugares para hacerlo, digamos, de manera eh, tranquila, regular y en un tiempo mucho más amplio. Eh, eh, la, la y el compañero de Colombia hablaban, por ejemplo, de estas eh, de cómo una cancha de fútbol eh, se creó por y para la comunidad, precisamente porque ellos querían practicar fútbol. Entonces esta esta práctica sería como una especie de práctica DIY, o hazlo tú mismo, que en el skate es cada vez más común. Como como los espacios que utilizamos son restrictivos, se nos corre y son peligrosos, incluso hay confrontación. Entonces buscan espacios liminales que no tienen un uso particular. Y se crean apropiaciones de espacios en donde se donde tarde o temprano eh, o te corren porque ese espacio adquirió un valor para alguna empresa, construyó un edificio, un comercio, o porque el municipio ya no quiere que ahí patines porque hay una, eh, un estigma contra los contra quienes eh, realizan esa actividad, o se consolida como un espacio ya formado por parte de la comunidad, que es lo que ha sucedido en Ensenada. Entonces, en la, en la gaviota ya es un espacio que se le reconoce a las y los patinadores como propio. Y yo no veo ningún intento ahorita por, por desmantelarlo de ninguna, de ninguna forma. Y es un espacio en el que ahora hay clases, eh, clases, clases de skate para niñas, eh, hay eventos comunitarios usualmente, y hay proyecciones de otro tipo de, de cosas, no películas y demás. Entonces convierte todo en un espacio comunitario más allá únicamente de la, de la práctica. Entonces son como dinámicas que están sucediendo en muchas partes del, del, del mundo. Y, y nada, como que no hay, ahora sí que no. Los patinadores de Ensenada no son dueños de ese lugar, no hay así como que ningún tipo de título, pero hay un reconocimiento eh, social de que, de que ese lugar ahora les, les pertenece. Entonces, pasan ese tipo de dinámicas. Ok, pues pues muchas gracias a todos los eh, asistentes y a todas las asistentes que estuvieron aquí presente estos tres días. Y en específico en esta mesa, a los que nos estuvieron viendo en la transmisión, creo que algo que mencionaron en cada una de las ponencias del día de hoy, que es con lo que más me quedo, es que en las tres ponencias mencionan la parte de la apropiación de espacios como un sentido de pertenencia hacia sus deportes. Entonces, creo que en todas las mesas estuvimos observando toda esta cuestión de que... Si realmente y esta es pregunta al aire, o sea, si realmente el deporte no fuera tan importante, ¿por qué siempre está metido las representaciones sociales, este, la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social? Realmente hay que preguntarnos si real, si el, si el deporte es o no importante. Desde nuestro punto de vista, creo que todos, este, aquí en la mesa pensamos que es muy importante. Entonces hay que mirarlo con esa importancia desde, desde cualquier este, óptica. Le voy a ceder el micrófono también a Marcos para que me ayude a, a clausurar este, este evento y ahorita me paso. Ok, buenas, buenas tardes. Eh, también yo les quiero agradecer profundamente a todas las personas que asistieron durante los tres días, a, a los compañeros de Colombia que estoicamente estuvieron en todas las mesas los tres días y a las personas que nos han ayudado a la organización, eh, a, a Sofi, a Mariana, a Tadeo, a Richie, a Johnny, a Diego, que, que estuvieron detrás de bambalinas, que no, no se ve en su trabajo, pero fue fundamental. Y yo quiero cerrar con una pequeña reflexión. Hace, hace cinco o seis años que yo inicié el estudio del deporte, todas las mesas, absolutamente todas las mesas académicas, iniciaban con algo y era: vamos a justificar por qué el deporte se tiene que estudiar. Absolutamente así iniciaban las ponencias. Todos los ponentes decían: el fútbol se puede investigar por esto, el ciclismo se puede investigar por esto, el ulama o lo que sea, el básquetbol se puede investigar, es valioso por esto. Hasta que un día el maestro Juan José Bracamontes dijo: basta. Dejemos de justificarnos, nuestro tema es importante y mejor pongámonos a investigar, pongámonos a trabajar y yo creo que en estos tres días absolutamente nadie se subió aquí para justificar por qué el tema del deporte es importante para la academia nosotros ya nos ganamos un espacio y nosotros vamos a seguir trabajando nosotras también y nosotros todos todos y todos son bienvenidos y, y el, la intención final de este coloquio y de los siguientes coloquios que lleguen a ver es seguir tejiendo redes no seguir abriendo espacio y seguir abriendo el diálogo Sí, me sumo, me sumo también a los agradecimientos generales, eh, principalmente a la doctora Carola García Calderón, que es la directora del plantel de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la secretaria general, la licenciada Patricia Martínez Torreblanca, que pues, sin ella no, no se pudo haber hecho todo este proceso eh, del coloquio, eh, gracias a ambas por el apoyo institucional e intelectual, eh, a Marcos Barraza Ruiz, que incansablemente desde, desde diciembre... Después de enero, hermano, ¿cómo vamos? Vamos avanzando en todo esto. Vamos a hacer la convocatoria. Se sacó la convocatoria. Estábamos sufriendo al inicio porque no había tantas este, ponencias, pero de la nada empezaron a llegar todas. Y pues en general, muchas gracias, amigo. Ha sido una experiencia realmente extraordinaria. Estoy muy feliz por, por los resultados que se hicieron en estas 38 ponencias. Y bueno, también a mi equipo incansable, a Tadeo, a Marianita, a Sophie, a Jonathan, a Richard, a, Ra a Rafael, a Diego, Juan, Leo, a todo el equipo de servicio social y principalmente a Patsy, que siempre está aquí eh, en, en los mejores eventos deportivos de la facultad, a bioconferencias, que también incansablemente con nueve, ocho conferencias estaba aquí. Ahorita se está cayendo el cielo y no pasa nada y se está transmitiendo como si no se estuviera cayendo el cielo. este Y pues principalmente a las 38 ponencias, a cada uno de nuestros ponentes que se tomaron la dedicación, se tomaron eh, horas, minutos, toda la vida para ir avanzando en todo su proyecto y confiar en nosotros para transmitirlo aquí en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues ya voy a intentar aquí a convencer a Marquitos de que hagamos otro pronto. Y si no es pronto, por lo menos en uno o dos años, para que también lo, nuestros investigadores e investigadoras eh, se sumen. Es un orgullo que tengamos aquí a gente de Colombia, a gente de, de Tijuana, a gente de Puebla, a gente de otras facultades. Y pues ojalá también lleguemos a otros países y, y vengan y conozcan nuestra, nuestra hermosa ciudad y pues muchas gracias en general gracias a todos gracias a todas y a todos y sean felices disfruten sus sus días de puente bye